Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí ya terminé a Rodolfo, pero creo que me falta aquí la boquita, pero pues yo creo que no va a ser necesario porque le dejé la nariz muy abajo. Pero pues igual lo puedo poner aquí, algo muy sencillo. Déjenles muestro el libro para que vean cómo se ve. Ahí está. Este es el que yo elaboré. Bueno, el mío se ve hacia este lado. Sería cuestión de ponerlo así, así. Ah, pues ahí está. Mi Rodolfo el reno. Así es como yo le aquí lleva de color café oscuro, pero pues yo no tengo, así que lo puse en color negro. Pero pues no se ve mal. Ahorita está muy oscuro aquí, pero trato de que se vea lo mejor posible. Okay. Bueno, utilicé para armarlo todo, sobre todo las piezas. Esta vez me fue un poquito más fácil utilizando el hilo delgado para coser y se me hizo más fácil y quedó mucho mejor. Miren, se mueve también para acá. Wow. No sabía que tenía flexibilidad en la cabeza. ¿What? Así como, ¿what? ¿Cómo que no? Y bueno, ¿cuánto me tardé? Pues yo puse mi timer. Y tardé, aquí serían, aquí 1 hora, 10, 20, 30, 45 minutos. 1 hora, 45 minutos y 13 segundos y 78 milisegundos. Pero bueno, no sé, y todavía me falta buscar luz, una luz que me ayude, sobre todo en ahorita cuando hago los videos a esta hora. Es muy, muy, muy temprano. La verdad es que muy, muy temprano. Y pues bueno, aquí está. Sí me gustó muchísimo haberlo tejido. Esta vez sí me salió mucho mejor. En mi punto de vista me pareció mucho más fácil y mejor que el anterior, que fue Claris. Este sí me gustó. Aquí pues parece que trae moñito, pero deben de ser cuernitos de color café. Podríamos acomodarlos aquí. Bueno, esa parte es la que todavía quedó un poco extraña. Y pues es un hilo grueso. Utilicé otra vez el mismo hilo grueso. Y pues bueno, ahora sí vámonos al sorteo para ver qué me va a tocar tejer mañana. Aquí voy a quitar el 1. Porque este ya lo tejimos. Ya nos quedan menos. Miren. ¡Wow! Qué contenta estoy. Quería ver si no había doblado uno. Y vamos a sacar. Aquí nos va a dar buena suerte. ¡Ay! El venadito. ¿Sí se para? ¿Qué pasó? Aquí. Y vamos a sacar el número. Por favor. Redobles. Y el número es, ya vieron, ¿verdad? Ok. 1, 2, 3. El número 7. Okay. Ahora vamos a ver qué amigurumi nos toca tejer el día de mañana. 5, 6 y 7. Vamos a ver que no se vaya a ver. Ah. Y el número 7 es Yukon Cornelius. Y aquí necesito color negro, blue, Taming Blue este. Color piel, que es el. Aquí uno utiliza el color durazno. Color gris, color cobre, rojo, amarillo, azul cielo, morado y café. Bueno, aquí voy a utilizar varios, entonces voy a tener que buscar los colores. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dejen un poco. Dejen pongo aquí el. Este lado para acordarme cuál voy a hacer el día de mañana. Así que sin más, agradezco muchísimo que hayan acompañado en este video. Espero que no se haya visto tan oscuro, pero si no, pues vamos a darle una pulidita. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme aquí a Estrés Creativo. Mi nombre es Lía Zúñiga y me dio un gusto que me hayan acompañado. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.